Principalmente, ¿no? ¿Para qué les están haciendo capacitaciones anuales y todo eso? ¿Por qué el OMS tiene que estar? ¿Por qué las sociedades de hipertensión, de cardiología, se tienen que reunir cada año? Porque si a pesar que tenemos medicamentos que son buenos controlando la presión, ya lo han visto en este paciente, en una semana o dos, su presión de 200 bajó a 130, ojo, tomando en cuenta las presiones en domicilio, porque esa presión de 150 en el consultorio, en el control, fue sin tomar medicación. Es porque muy pocas personas con hipertensión arterial están controladas. Y eso conlleva a que el paciente no solamente tenga un infarto, no solamente tenga un ACV, no solamente le tengan que amputar la pierna por una enfermedad arterial periférica, sino que se mueran también. Ya han visto en el 2018, juntando todo, las causas cardiovasculares son las principales, le ganaron al cáncer como muerte en el Perú. Algo que no es difícil de tratar, porque hasta ahora los pacientes tienen que estar descontrolados y tienen que morirse por eso. Entonces, ellos han resumido en específicamente 8 puntos, que es la iniciativa mundial HARTS, ¿no? Uno es el umbral de presión arterial para definir el tratamiento farmacológico, 140 en todos, o bueno, 140-90 en todos, y en pacientes que tienen algún evento cardiovascular, tienen un alto riesgo, son diabéticos o tienen falla renal crónica, 130. Algunos análisis de laboratorio para detectar diabetes, dislipidemia, que aumente el riesgo cardiovascular, ácido úrico, detectar algunas causas de hipertensión arterial secundaria, también, y manejarlas también, ¿no? No solamente dar enalapril, enodipino u otro fármaco y a su casa, ¿no? Porque si tiene dislipidemia, hay que bajar también los lípidos. Si tiene ácido úrico, también hay que bajar el ácido úrico. Evaluar riesgo cardiovascular con una calculadora que ya han visto que no es difícil, es práctico, está en internet. Las clases de medicamentos que usarse como tratamiento de primera línea, que es clortalidona, IECAS, no captopril, enalapril y principalmente, y ARA2, que hay muchos más medicamentos, los sartán, olmesartán, ya mencionamos, telmisartán, que habla la OMS. Tratamiento combinado principalmente. Puede usarse, como se menciona acá, el telmisartán o algún IECA o ARA2 con amlodipino, pero también puede asociarse en otros casos, y yo le sugeriría en gente más joven, también cualquiera de los dos, ¿no? Es enalapril o telmisartán o losartán con una tiacida, pero idealmente clortalidona, ¿no? Si es que es factible. Llevar a metas, decir a los pacientes, usted debe llegar a este valor de presión, 139, 129, de acuerdo a su riesgo cardiovascular, citarlos cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de su control, y enfatizar que cualquier profesional, no solo médico, puede tratar un paciente con hipertensión arterial. Es más fácil que ustedes, enfermeras que tienen más contacto con los pacientes, puedan cambiar algo, ¿no? Pues, señor, usted tiene su presión de 150, mídasela de nuevo, tiene 150. Tiene que hacer un cambio en su dosis. Y después ya se reevalúa, ya si quieren, después a las 15 días o al mes, no lo sé, ya con el médico, ¿no? Y él ya, probablemente, si el paciente ya se controló con ese cambio de dosis, le mantenga con esa medicación, con esa dosis nueva. ¿Y cuál es el objetivo final? Es que los pacientes no se mueran por enfermedades cardiovasculares. Bueno, no solo en el Perú, sino en el mundo en general.